message for you. Thank you.
regimented system, which was totally unacceptable. But the architecture was interesting and the robotics in that film. We talk about civilization as though it's a static state. And there are no civilized people yet. It's a process that's constantly going on. We're not civilized, it's an ongoing process. And so we never become fully civilized because we'd have to know quite a bit in order to behave in the most constructive manner. And so when you go on with a word like civilization, it sounds like something that was attained. As long as you have war, police, prisons, crime, you're in the early stages of civilization, what they call civilization. Invertebrados fueron los primeros en reinar este planeta. La segunda gran era fue la de los reptiles. Después vino el reinado de los mamíferos. Llegaron los hombres mono. Se creían superiores al resto. Se hacían llamar a sí mismos civilizados. Estaban fascinados con sus espejitos de colores. Comían, cagaban, cogían, dormían, como todas las especies. Se veían como personas, pero eran monos. Poco a poco fueron convirtiendo todo en basura. Y después de eso, los únicos sobrevivientes fueron los insectos. Y los que se transformaron en insectos. No más hombres mono. En nuestros días reinan los hombres insecto. Y así el cuarto reinado abre una nueva vuelta de espiral. La lógica dice que sería el turno de la evolución de los reptiles. Hombres lagarto. La evolución de los reptiles son las aves. Estamos a la espera de los hombres pájaro, depredadores naturales de los insectos. Espera.
Parece que no. Lo estacionan bastante. Las semillas son un compacto almacenaje natural de nutrientes que aportan al organismo cantidad y calidad de energía, vitaminas, proteínas, ácidos grasos y minerales. Yo soy tronco. Yo... no me acuerdo. Marla, dale, levantate. Dale, que es tarde, no hay tiempo. Dale, hay que ensayar, vamos. Sí, chicos, suficientes con los barcas de los inspectores. No, sí, los vecinos también se quejan. No, los vecinos, no, suficiente tenemos con lo otro, vamos. Para, Marla, ¿trajiste la música? ¿Y? No encuentro el cosito. ¿Qué cosito? El cosito con la música, el pendrive. ¿Qué pendrive? El pendrive, con la música que me pediste. Uy, qué carácter que tenés, loca. ¡Ahí voy! Sí, señor. No, señor. Nada, señor. Si no hay reclamo de terceros, no hace falta backup. Reformateamos directamente, entonces.
podemos tolerar más fracasos. Voy a enviar a Crudo y Rúcula ya mismo. ¿Le parecen necesarios, señor? Si no podemos controlarlo, el proyecto F-451 debe desaparecer. Disculpa, me quedé dormida otra vez. Otra vez. Vení. Sí, es que no sé qué me pasa. Estoy durmiendo como el orto. Pero para, antes de que cuenten nada. Con Gaby estamos hablando de unos temitas que están pasando acá en el espacio. ¿Qué pasó? Que van a cerrar el espacio, eso pasó. No, para, no lo van a. No, no, no. A cerrar de unas, no exageré. El domingo vinieron los inspectores a la muestra de aéreo y clausuraron el piano. ¿Cómo clausuraron el piano? Sí, no solo clausuraron el piano, también, ¿sabes lo que clausuraron? ¿Qué? El piso. Ah, ¿no tenemos piso? Sí, no, tenemos, sí. Pero está clausurado porque como no teníamos escenario, clausuraron el piso. Tío, y si llegan a caer el sábado en plena obra, nos clausuran todo. Sí, no podemos hacer prensa ni difundir nada. Chicos, hay que quitar todos los eventos de Facebook. No sé cuánta gente compartió el evento, yo pero hay que quitar un montón todo. De personas. Bueno, no puede estar el nombre, pero no, pues, no la dirección. No la dile. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la obra? Sí, yo creo que sí, para algo estamos trabajando, ¿no? ¿Hace rato? Sí, no vamos a parar ahora porque quieren venir a sacarnos plata. Hicimos todo lo que ellos querían para la habilitación. Hicimos lo de los matafuegos, el baño especial. La fumigación. Lo de las cloacas. La fumigación. Hasta pusimos la cajita con forros en el baño. Chicos, dejemos de perder el tiempo, vamos a ensayar. La chupan, ¿sabes?
No podemos tolerar más fracasos. Si no podemos controlarlo, el proyecto F451 debe desaparecer. Dale, vamos. Dale, que hay que ensayar. ¿Trajiste la música? Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero, me vi. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ficción? ¿Una sombra? ¿Una ilusión? Y el mayor bien es pequeño. Y que toda la vida es un sueño. ¿Y los sueños? Sueños son. El panorama siempre fue el mismo. De una pared a otra. El sistema de los hombres nos llevó siempre para acá o para allá. El corral de los marginados es muy chiquito. Muy pocos quieren entrar. El corral, el zoológico, el cerco de contención. No molestar al mundo real. Hacé lo que quieras hasta acá. Hacé lo que quieras hasta allá. Y si querés un poco más todavía, te vamos a matar.
Primero, te recordamos cuál es tu lugar. Después, te quedas solo, sin ningún tipo de apoyo. Estás llamando a tu mamá. ¿Crees que mamá te va a sacar de acá? ¿Para qué crees que mamá te trajo al mundo? ¿Para hacerte el piola? ¿Para hacerte el inteligente? ¿Sabes lo que hacemos con los nenes inteligentes? Nosotros hacemos mierda de inteligentes, caquita de inteligentes. O te gusta lo que tenés, o no tenés más. No hay más allá. Y si hay más allá, el camino está cortado, muerto o loco antes de más allá. Si te la das de loquito, te queda el corral. Camina para un lado, camina para el otro. Pero no pidas más. Tenemos que encontrar a Salvador. Hola, nena. Atendeme, ¿estás ahí? Soy mami. Nosotros llegamos bien, la abuela está bien, en una semana estamos de vuelta. Cuídate. Ah, no te olvides de darle de comer a las Perris y dejar el gato fuera la noche, ¿eh? Chao. Mensaje borrado. Estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi,
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción. Una sombra, una ilusión. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños. ¿Y los sueños qué? Salvador, Salvador, escúchame, nos viene siguiendo. Salvador, Salvador. Escúchame. La enlazadora. Salvador. Hey. Salvador, Salvador. Nos viene siguiendo, no podemos estar más acá. Sacarnos de acá, caminante, por favor. Tranquilo, tronco. Solamente debemos encontrar el portal. ¡Vengan! Tenemos poco tiempo. La energía dimensional está sincronizada. Entra.
Todo es doble, todo tiene su par de polos, todo su par de opuestos. Semejante y antagonista son lo mismo, iguales en naturaleza, pero diferentes en grado. Todos los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Thank you.
sé cómo recuperar tu memoria. Vení, vení. Permíteme. Debemos engañar al sueño corporal y así abrir los conductos de la memoria terrestre. Pero antes, tengo que resolver un par de cuestiones. Primero, debemos traducir los 13 números y alinear las 20 posiciones direccionales para descifrar el código galáctico. ¡Ay! Son demasiadas posibilidades. 260. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¡Claro! La enlazadora, la llave maestra. Vos sos un proyecto superior. Enlazadora. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Sentate, sentate. Vos tenés que poder descifrarlo. No sé cómo. Sí, sí lo sabés. ¿Lo sabés? Sí, lo sabés. Vos lo sabés todo. Solamente tenés que despertar. Concéntrate. Cerrá los ojos. No pienses en nada. Cada persona tiene el poder de conectarse directamente, ya sea sensorial, sensitiva o electromagnéticamente, con la energía e información que emana el rayo del corazón galáctico. Y así descubrir la verdadera mente, la mente superior a la mente profunda. Lo va a resolver en un par de horas. Tronco, no tenemos tiempo. Vos anda a buscar todos los cables que encuentres por ahí, ¿sí? Yo voy a encontrarme con los brujos. Pronto vamos a recuperar tu memoria. Te lo prometo. Alguien está descifrando el código. Sí, evidentemente es... F451, Margarita, ¿quién sino? Esto llegó demasiado lejos. Ya sabemos lo que pasa si llega a recuperar la memoria. La metamorfosis. No podemos permitir que el proyecto evolucione. A la siguiente fase. No se preocupe, señor. Tengo un plan. Lentamente o rápidamente, la gente en la calle se aferra a la última palabra que escucharon y la repiten una y otra vez. Una y otra vez. O si no, se inventan las historias más ridículas. Hasta el yuta, que tiene que vigilar lo que haces, no puede evitar abstraerse. En sus mundos interminables. En las ridiculeces más inverosímiles.
A veces se aferran a la última palabra que escucharon y la repiten una y otra vez, una y otra vez. O quizás se dejan llevar por las ridiculeces máximas de la historia de la humanidad. Hablan y hablan y hablan. Pero cuando están solos, sueñan tan lindo. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden transmutarse de estado a estado, de vibración a vibración, de polo a polo, de condición a condición. La verdadera transmutación hermética es un método, una práctica, un arte mental. Mirminia filosula. Es una hormiga predadora, carroñera. Pica a sus víctimas con un aguijón similar al de las avispas, las abejas. Tiene un veneno que es el más potente del reino de los insectos. Son grandes. Grandes cazadoras. Hasta las avispas están entre sus víctimas. Son... Pero para mí, mi insecto favorito es la cucaracha. La cucaracha no ha necesitado evolucionar a lo largo de la historia. La cucaracha es un insecto perfecto. Eso los monos no lo entendieron. Por eso desaparecieron. Como van a desaparecer todos. Salvo la cucaracha. Insectos. Tronco.
la llave maestra. Consume y devora. En nombre de la civilización y el progreso. Se pudre y se cae a pedazos. Junto a su organización sistemática y opresiva. El naufragio de un mundo es el nacimiento de otro. La muerte es transformación. La evolución de los nuevos seres basa su riqueza en el espacio mental que permite el nuevo aprendizaje. Desde esta condición abierta y vacía de la mente surge la nueva tecnología. Al utilizar el cuerpo como una batería cargada con electricidad o como un diapasón, puede construirse un nuevo ambiente apropiado para el cuerpo de luz. Y la regulación de la energía se efectuaría a través de la afinación con las frecuencias psíquicas. De este modo, se realizaría el sueño de Nikola Tesla. La energía libre. La espera terminó. El tiempo es ahora. El día es hoy. Thank you.
qué pasa? Los pájaros emprenden vuelo. ¿Pero qué están esperando? Procedan inmediatamente. Déjeme solo. Que nadie me perturbe hasta que no tengan la situación bajo control. Dejar escapar el proyecto de F-451 es la prioridad máxima. ¡Vengan inmediatamente!
El perímetro está comprometido. Prosiga con el protocolo de evacuación. El protocolo de evacuación está en marcha. Es igual que en los simulacros, señor. Vamos. Va a estar todo bien.
Los insectos. Es un falso modernismo, ya caduco. No están listos para la ola de nuevos seres que se avecinan. Hoy es el día que destruimos el paradigma que nos mantiene alienados, confundidos y alejados del mundo al que verdaderamente pertenecemos. El viejo mundo tiene miedo. Ataca. Reprime. Y mata. Su naufragio es inevitable. Y nosotros ya estamos acá. Y somos muchos. Somos las cabezas de tormenta. El diluvio mental que lavará el escenario para una nueva historia. Thank you.